Vale, pues pasamos ahora con la rueda de prensa previa al partido de este sábado que nos enfrenta al Movistar Estudiantes. Cuando queráis podéis comenzar con las preguntas a Moncho. Moncho, ¿cómo están los chicos? Aparte de, no sé si Pepe, Kendall, ¿hay alguna novedad? No, bueno, si hay novedades, Kendall no, sigue el proceso de recuperación, avanzando los plazos. Y Pepe, pues, ha tenido revisión el martes, como tocaba, le han permitido empezar a hacer con algún tipo de actividad, tirar, bicicleta, trotar, todo sin oposición, lo cual ya es una buena noticia porque reanuda, ¿no?, la actividad física después de este parón absoluto en el que no podía hacer nada. Y el próximo martes volverá a tener una nueva revisión, los plazos se van cumpliendo y bueno, esperemos que el próximo martes pues le den la autorización para poder hacer alguna cosa con el equipo. Y respecto al resto, bueno, pues hemos tenido algún tocado del partido de Zaragoza, como fue Kyle, por un golpe que tuvo en la rodilla, que le produjo una pequeña inflamación en el tendón y molestias en la rótula, pero ayer ya ha entrenado. Y Costas, que acabó el partido también con molestias en un gemelo, todavía no ha entrenado y bueno, las pruebas que le han hecho es para ser optimistas, pero bueno, tenemos que esperar a que se pruebe en pista. ¿Preguntas? Como decías el otro día en Zaragoza, ¿no? Las victorias siempre vienen bien, vale, que vienen después de una racha de derrotas, pero no sé también hasta qué punto el equipo vio que se puede ganar contra un rival que estaba tan en forma, en una cancha en la que nunca se había ganado, a pesar de todos los condicionantes, ¿no? De jugadores que no están, a jugadores que todavía pues están con problemas y que haciendo las cosas bien, el rebote, el grupo en defensa y luego evidentemente que tener el del acierto en el tiro, que se le puede ganar a cualquiera, como ya se había apuntado en otros partidos, por cierto, como pues Baskonia o Valencia. Sí, yo creo que es un partido donde quedan muchas efemérides, estadísticas individuales, ¿no? Sí, como el entrenador, gracias. Pero sobre todo Albert, que hizo 11 asistencias, los 30 puntos de valoración de Kyle, los triples de Costas, bueno, y alguna más. Pero yo creo, sin embargo, que ha sido el trabajo colectivo lo que ha permitido esto, ¿no? Porque ha habido un trabajo magnífico por parte de Nacho, por ejemplo, en el aspecto defensivo, Blado anotando momentos muy importantes. Quiero decir que al margen de que hayamos tenido esas efemérides de las que te hablaba, esos números tan destacados desde el punto de vista individual, creo que colectivamente hemos estado bien, ¿no? Como habíamos estado contra Baskonia, y espero que seamos capaces de mantener esa línea. Pero esto también, por lo que decían después del partido del otro día, varios jugadores y tal, como Canas Medley o Brizuela, también se sacó una losa importante, ¿no? Porque, bueno, sufrieron, sobre todo en el tercer cuarto, cuando Burgos parecía que se les escapaba, pero tomaron una victoria. Pero también le supuso un alivio. Y aquí, tradicionalmente, también suele ser un rival muy peligroso. Sí, está claro. Al final, la liga es tan difícil como bien sabéis. Cada partido es dificilísimo, lo voy a repetir. Y el término sorpresa, esto que hablábamos, desaparece, ¿no? Desaparece en la liga un equipo que pierde por 50. Le gana a Málaga, que era el equipo más en forma, el mejor Málaga del siglo XXI, a la jornada siguiente, y un equipo que había ganado por 50, pierde en casa contra un rival que nunca había hablado. Bueno, podemos estar así hasta el final. Todos los equipos de la liga son buenos equipos, grandes equipos, con grandes individualidades, y Estudiantes no es una excepción. Mantienen el bloque de los anteriores años, ahí está Sutton, ahí está Canet Melley, Vicedo, Brizuela, Cook. Y yo creo que han añadido jugadores de gran talento, ¿no? Como Clavel, y por supuesto no voy a descubrir yo a Gentile, ¿no? Entonces, bueno, pues nos volveremos a encontrar con un rival muy complicado, como son todos, y para ello estamos trabajando. ¿Cambia mucho con la llegada de Gentile? Bueno, pues es un jugador, lógicamente, que tiene un papel protagonista, tanto en las situaciones a campo abierto, como sus unos contra unos, tanto de cara como de espaldas. Un gran pasador jugando pick and roll, es un jugador muy importante y lógicamente la llegada de un jugador de ese nivel a cualquier equipo, pues cambia el equipo. ¿Qué
¿Cómo son como equipo? ¿Cómo juegan? ¿Cuáles son un poco sus puntos fuertes? Bueno, pues un equipo que juega a un ritmo alto de posesiones, un equipo peligroso en las transiciones, que tiene uno de los mejores pasadores de la liga al mando, ¿no? Como es Omar Cook. Entonces es un equipo que va a intentar correr, y luego en la media pista es un equipo muy polivalente porque tiene muchas estructuras diferentes, ¿no? Pueden jugar con un 5 y un 4 y un 3 que postee, puede jugar con dos pequeños, con dos cuatros que se abren como Caner Medley y Sutton, con cuatros tácticos como es el caso de Vicedo, que puede jugar en el 3 o en el 4, o el propio Gentile, que puede jugar en el 4. Entonces, bueno, es un equipo que desde el punto de vista táctico tiene un bagaje ofensivo enorme y que te obliga a muchísima atención, porque los focos y las ventajas van mutando dependiendo no solo de los partidos, sino dentro del propio partido. El equipo también con capacidad para sorprender en ir uno contra uno, ¿no? Con jugadores capaces, claro. De un Brizuela, de Clavel. Gentile. Los pivots que tienen esta polivalencia, la que te hablaba, para postear, para abrirse. Sí que es un equipo que tiene uno contra uno muy complicado. El otro día después del partido comentabas también, bueno, lógicamente cuando un jugador y un equipo meten tantos triples es un poco lo que queda, pero también querías mandar un poco el mensaje a los jugadores de la defensa y el rebote. Sí. Que es ahí donde sí, ellos lo saben también como yo. En el rebote se nos han ido varios partidos importantes, en momentos importantes. Es una tarea que pertenece a todos, ¿no? Muchas veces hablamos del rebote como un trabajo de los pivots. Y bueno, lógicamente por su proximidad al aro casi siempre son los que más rebotean, pero es un trabajo colectivo y el trabajo defensivo igual. No existe el mío o el tuyo, existe el nuestro, ¿no? Y entonces ese es un aspecto en el que insisto muchas veces en la rueda de prensa, y os digo aquello de que las cosas que no tienen que ver con el talento siempre tenemos que estar bien, porque además cuando estás bien después también te salen mejor las otras, ¿no? Yo creo que los jugadores también son conscientes de esto y en ello estamos trabajando. Y eso que ahora te preguntaba Oscar por el rebote, ¿no? Y ayudó mucho el otro día, que además anotó. ¿Notaste, no sé si un poco la palabra es liberado, pero que le hacía falta que le saliera un partido como el del otro día a Kyle? Sí, hizo un gran partido, como bien dices, y yo creo que todos nos alegramos, porque Kyle es un jugador muy, muy, muy trabajador y muy comprometido en el trabajo diario, y le estaba faltando un poco de fortuna, porque las mismas acciones que tiraron otros partidos, bueno, pues se salieron el otro día, pues anotó en el lanzamiento en larga distancia, aparte de darnos lo que siempre da, con su defensa, con su rebote. Bueno, cuando a un jugador las estadísticas y los flashes le reconocen ese trabajo, todos nos alegramos por él, pero realmente él donde está más contento es en la victoria del equipo. Es un jugador muy humilde en ese aspecto, muy poco protagonista, y lo que realmente le interesa es que ganemos. Pero yo creo que a él le vino muy bien para sentirse que puede ser ese jugador que fue el otro día en Zaragoza. Sí, o certo que vamos a ter moitas, imos ter moitas oportunidades, porque a liga está chea de rivais de ese nivel, non? E o importante é que o camiño seña ascendente. Vimos lastrados todo ano por un montón de problemas dende o punto de vista físico, non só a hora de competir, senón a hora de estrar, e iso notase, porque as baixas están a ser longas, e iso fai, como vos decía a semana pasada, que moitos xogadores teñan que mudar ou trocar o seu posto, que o traballo durante a semana non seña tan bo como queiras. Entón, estamos esperando, ou a ver se somos quen de ter, pois eso, dúas, tres, catro semanas de continuidade para que o equipo siga a medrar. E eu penso que, bueno, imos dando pasiños, non? Pero tamén penso que ainda podemos facer moito mellor. Bueno, como che dicía antes, que mira tamén Gran Canaria como equipo de Euroliga, ou isto
Esta liga é moi difícil, moi complexa e moi longa, non? E moi longa. Eu penso que as análises hai que facelas cando chegue maio e entón si sí, veremos o que pasa ou o que non pasa, pero todos os anos é o mesmo, non? E hai equipos que destacan, equipos sorpresa, outros que están máis baixo do que esperas, pero é que me parece que todos os equipos da liga teñen capacidade para pelexear e gañar a calquera. E volvo a falar de algo que falo sempre, por eso a Liga Endesa é a Liga Endesa, por eso é a mellor liga que hai despois da NBA ou da Euroliga, sen ningún tipo de dúbida, porque polo que o alcance, o nivel dos participantes é así, entón gañar ou perder moitas veces é unha cuestión de detalles, non? E no caso de Estudiantes, pois hai varios partidos que se foron por moi pouco. A diferencia entre ter 3, 4 ou 5 son unha pérdida de balón, un triple que fallaches ou dos contraataques que recibiches. Más preguntas? Bueno, pois xa sabedes, un bo agasallo para este Nadal, calendario, obra doi.